bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, de nuevo reiterando los saludos a mi pueblo dominicano y a todos los pueblos del mundo, porque ya el mundo se ha convertido en una aldea. ¿Cómo te sientes hoy, Edmundo? Bien y pico. Tú sabes que hay algo que todo el mundo quisiera tener de los vagos. Todo el mundo quiere tener esa cuestión que tienen los vagos. ¿Cuál, cuál? O que los vagos son geniales, líder. ¿Eh? Explica. Oye, líder, el quinto mandamiento del vago es el siguiente, toda una genialidad. Él dice, dicen los vagos, el trabajo es sagrado, no lo toques ni con el pétalo de una rosa. O sea, no trabajes. No de un golpe ni de karate. Los vagos son terribles. Así, así es el quinto. Dale para allá, dale para allá. El presidente de la República sabe que en esta semana hizo su presentación por su quinto mes de gobierno, y ahí él dijo que ha cumplido con la promesa que esperaban por décadas los dominicanos. Veamos una historia que nos tiene Yulisa Reyes. En un programa especial con motivo de los primeros 5 meses de gobierno del PRM y con la participación de un público que se encargó de interrogarlo, el presidente Abinader afirmó que en 5 meses ha descentralizado las inversiones públicas que ahora se reparten por todo el país. Agregó que en ese corto espacio de tiempo, su gobierno ha logrado la recuperación de varios renglones como la economía, empleo, turismo y zonas francas. Sostuvo que cuando la República Dominicana salga de la pandemia, será un país más fuerte y más institucionalizado. Hoy ese ministerio público no responde a objetivos políticos. Hoy ese ministerio público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea, o la supuesta cuña que pueda tener. Durante el espacio, que se prolongó por 1 hora, Luis Abinader insistió en que el PLD les dejó vacías las arcas del Estado y anunció que la próxima semana eventualmente llegan al país las primeras vacunas contra el COVID-19 para inmunizar los miembros del sector salud. Y el nivel de letalidad, o sea, de las personas que mueren por la pandemia, que quiero primero decir, una muerte es demasiado. Pero en términos de estadísticos, es de los menores del mundo, menor que Estados Unidos, menor que Francia, menor que España, mucho menor que el promedio en el mundo y que América Latina. El presidente Abinader sostuvo que todos, incluyéndolo a él, están cansados de la pandemia, pero advierte que no se puede bajar la guardia, alegando que si las escuelas y los colegios hubiesen estado abiertos, la situación hoy sería peor. Indicó que está cumpliendo sus promesas de campaña, invirtiendo en energía renovable, superando los conflictos del país con Haití y fortaleciendo los sectores productivos. Gracias, Yulisa Reyes. El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, Ulises Rodríguez, consideró como muy alentador el informe rendido al país por el presidente de la República, Luis Abinader. Fue una exposición optimista, sustentada en datos y cifras irrefutables respecto a cómo ha marchado la administración pública en estos 5 meses de su gobierno, manifestó Rodríguez. Recordó que el presidente Luis Abinader anunció al gobierno el 16 de agosto del 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, cuyos estragos gravitaron negativamente en todos los renglones de la economía vernácula. El sector turismo estaba paralizado, los sectores productivos y el comercio prácticamente cerrados, con una disminución de los ingresos fiscales mientras se mantenía, como aún se mantiene, la propagación del virus. No obstante, agregó que el director de Proindustria, que al asumir el gobierno, el presidente Luis Abinader optó por enfrentar esa situación y se planteó, como muy bien lo explicó al país, crear las condiciones para relanzar nuestra economía.
A propósito, el administrador de DeSur afirmó que Luis Abinader ha hecho un gobierno histórico en sus primeros 5 meses. Sostuvo que se están dando pasos firmes para que haya justicia y se están tomando las medidas para que haya una buena recuperación de la economía. El presidente Luis Abinader ha dado muestras muy claras de estar convencido y sobre todo de la mano en que la República Dominicana se haga justicia. Fíjense todo lo que ha hecho con el asunto este de la corrupción. Cómo nosotros hemos logrado atener un presidente que le ponga un nivel tal de atención que ya ha creado un cuerpo de abogados para poder lograr la recuperación del patrimonio público distraído por la corrupción. Eso nunca se había visto. Destacó que se proyecta un crecimiento económico del 6% en 2021 a través de la reactivación del turismo y la zona franca. La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, que sigue creciendo, instó al gobierno a centrarse a corto plazo en la salud y en la economía del pueblo dominicano, considerados como los factores más importantes para superar la actual crisis provocada por el COVID-19. Daniel Toribio, titular del equipo económico de la organización política Nuevecita, consideró que en el aspecto económico el gobierno debe priorizar la inversión en infraestructura. A noviembre del 2020, los cotizantes de la seguridad social eran unos 304 mil menos que al inicio de la pandemia, lo que refleja el incremento del desempleo, y eso sin tomar en cuenta el incremento del desempleo informal que se ha producido. Toribio dijo que luego de hacer un análisis pormenorizado de la situación económica de República Dominicana y sus perspectivas futuras, el camino más directo a la recuperación apunta hacia los gastos de inversión en infraestructura, ya que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha planteado que un aumento de la inversión pública del 1% del Producto Interno Bruto PIB podría fortalecer la confianza en la recuperación económica. Está ya determinado que en la República Dominicana los dos sectores que más promueven el crecimiento económico son primero turismo y luego construcción, por el nivel de encadenamiento que tienen ambos en todos sus sectores de la economía. En este momento se está a la expectativa, es una variable exógena el tema del turismo. Ahora, la construcción no. La construcción es a través del gasto público y a través de darle facilidades al sector privado para que pueda invertir, e incluso a empresarios internacionales a que puedan venir aquí a invertir en infraestructura. Esa es una variable interna, endógena, que podemos manejar a antojo los dominicanos. Por eso, yo creo que esa es una buena propuesta del equipo económico de la Fuerza del Pueblo, proponer, valga la redundancia, que para reactivar la economía en este 2021 se incremente el gasto en infraestructura. Además de que todos sabemos que tenemos rezagos en infraestructura, porque falta inversión en vías de comunicación, en metro, en túneles, en autovías, en viviendas. Entonces, hay un mundo para invertir en infraestructura y hacer, a través de la inversión en infraestructura, el país más competitivo. Porque la falta de conectividad dificulta las transacciones comerciales, dificulta la velocidad en la negociación, y el tiempo es dinero. Precisamente hablando de eso, de lo que son las infraestructuras para el desarrollo, todos los economistas del mundo coinciden que lo que llevó a Estados Unidos a convertirse en la primera potencia económica del universo, del mundo, fue precisamente eso. Estados Unidos está reconocido como el país mejor comunicado del mundo en términos de infraestructura. Por eso tú y yo conversábamos estos días que la China se perfila como el gran imperio económico, porque la China está desarrollando 3 grandes proyectos de comunicación interno, y no solamente interno, sino también a través de prácticamente 3 continentes. Es una interconexión mundial. Mundial, que nadie la tenía. Global es lo que está denominado como
el nuevo mercado de la seda, la ruta de la seda, que en una ocasión cuando China era en otrora, el comercio más importante del mundo a través del mercado de la seda, entonces quiere a través de las construcciones que está haciendo, no solamente en infraestructura vial y física, sino también a nivel de tecnología, porque quiere lograr otra vez implementar un mercado, una ruta de la seda del comercio internacional. Así es. No, quiero aplaudir. Espérate, que quiero decirte. Ah, quiero decir algo. Ah, pues decirte, voy a aplaudir esta información que tengo aquí. Sí, sí, pero antes de, tenemos que ver otra información que tengo aquí. ¡Ah! Sí. Porque yo sé que es importante. Este es más importante que esa. Bueno, pues. Te vas a estremecer cuando tú digas. Es posible, pero como. Porque está, tú eres un hombre de la como patria. Está interconectada con lo que estamos hablando. Ah, pues está bien. Es importante que vamos a estar. Dale para allá. Pero quiero decirte que Temístocles Clemontaz, cuando fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, presentó un informe en el cual se determinaba que para que la República Dominicana pudiese lograr el crecimiento económico, o mejor dicho, lograr colocarse como un país de primer mundo desarrollado, tenía que durar alrededor de 20 años, creciendo un 7% anual. Y que para lograr eso, el principal instrumento de desarrollo que tenía la República Dominicana era precisamente la construcción. Es verdad. La construcción. Así que yo creo que esa idea de esa investigación, ese proyecto de Temístocles Clemontaz debería de desempolvarse. Ahora, el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, que es otro gran economista, para ver si podemos impulsar el desarrollo económico. Pero hablando... Pero espérate. Ok. Deja Temo tranquilo, que Temo prácticamente está a nivel de un golpe de Estado. Lo están por sacar de la presidencia. Por eso yo me temo que Temo le tema a este tema, aunque ese tema no es un tema anatema. Es decir, ¿tú entiendes? Es decir, Temo... Temo está jodón. ¿Tú crees que no? Yo me temo que Temo le tema a ese tema, aunque ese tema no sea un tema anatema, porque... Yo lo veo feo a Temo, así que yo creo que tú lo mencionaste para hacerle daño. Pero yo lo estoy utilizando por sus aportes económicos. A los aspectos económicos. Sí, porque es un príncipe en la economía. Un tremendo. Pero con todo el príncipe, Danilo le va de ahí. Porque ya Danilo está aspirando a la presidencia del PLD y parece que a Temo le van a dar. No, porque él es interino. Parece que le van a dar para abajo. Mira, con todo interino. A propósito, el presidente Leonel Fernández dijo que hay que unir fuerza, hay que coaccionar a la sociedad dominicana en su conjunto para reactivar la economía como propuso el presidente Luis Abinader. Una historia de Edwin de la Cruz. El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, afirmó que su organización apoyará cualquier iniciativa enfocada a la recuperación económica del país. Lo que significa contribuir a la reactivación económica del país, a su recuperación plena, atolado por la ruta de crecimiento, contará siempre con el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Fernández indicó que el país está en una situación sin precedentes, por lo que se hace necesario la unidad de la sociedad dominicana. He dicho muchas veces que estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la República Dominicana de crisis. Pero es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social. Y para resolver esa crisis, tenemos que contar con la unidad del pueblo dominicano. Todo lo que propenda a esa unidad para salir de esta crisis, Leonel Fernández fue abordado al término del acto de juramentación de varios dirigentes peledeístas que pasan a las filas de la Fuerza del Pueblo, entre los cuales se destaca Euclides Sánchez. Gracias, don Edwin de la Cruz. Si usted, amigo televidente, tiene la mano desocupada, empiece a aplaudir por esta información. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI tiene en carpeta el desarrollo de 12 proyectos para el periodo 2020-2024 para aumentar la potencia instalada de energía de 613 megavatios a 900
48.7 megavatios con una inversión total de 1.083 millones de dólares. Dentro de estos proyectos, además de los hidroeléctricos, se sumarían 3 de energía solar y 2 eólicos, lo que diversificaría su matriz de generación, dando así cumplimiento a lo establecido en la ley. El administrador general de EGI, Rafael Salazar, destacó que EGI trabaja en el fortalecimiento de la generación de energía, además de un cambio de enfoque hacia la energía solar y eólica, por lo que ha realizado un levantamiento en las 27 centrales existentes para ejecutar el desarrollo de un plan operativo, el cual está alineado a su vez con el plan estratégico central de esa institución. ¿Tú ves qué buena esa noticia? Sí, claro. Fíjate que el presidente habló, precisamente en su discurso, de que ya en el país no hay apagones. Todos sabemos que, aunque ha sido muy criticado y que incluso se están haciendo los aprestos, el cabildeo, para que sea sometido en el expediente de Odebrecht, pero no cabe duda que Punta Catalina es la que ha venido a darle estabilidad a la generación, a la oferta de generación eléctrica, y que además ha contribuido a darle, a impulsar hacia abajo los precios. Y por eso él se puede permitir decir que ya estamos preparados para tener un excedente de incluso darle, interconectarnos con Haití y el excedente vendérselo a Haití. Pero es mucho más interesante si se hace con energías renovables. Correcto. Porque, primero, se diversifica la matriz, no se ponen todos los huevos en una sola canasta, como pasó en la capitalización, que todas las plantas prácticamente eran de derivados del petróleo. El petróleo se disparó y eso creó una crisis interna de financiamiento del sector eléctrico. Entonces, para evitar eso, diversificar la canasta y para que además haya una energía limpia que proteja el medio ambiente, pues esa información es más que excelente. Pero hay algo negativo ahí, aunque no lo diga la información del mundo, y tú lo sabes, tú no tienes como el valor de decirlo, yo lo voy a decir. Hay un problema en la República Dominicana que, aunque haya la generación suficiente, hay muchos sectores en República Dominicana que no pagan nada. En ningún país del mundo, yo viví en Estados Unidos, y no importa que tú seas vulnerable, que tú no tengas ingreso, todo el que consume energía tiene que pagarlo. ¿Tú tienes un celular? Sí. ¿Tú no pagas tu celular? Te desconectan. ¿Tú tienes cable? No lo pagas, te desconectan. Entonces yo pienso que, aunque sea una cuota mínima, pero todos los dominicanos, el que consume energía tiene que pagarla. Yo no sé si Luis Abinader, que habló del cambio, Edmundo, se atrevería a cambiar esa realidad de República Dominicana y que se logre en el país de que todo el mundo pague la energía, porque en el tiempo ese subsidio multimillonario en dólares, nadie lo podrá pagar. El déficit, tú lo dijiste en un día de esto, el gran déficit que genera la economía dominicana, ese déficit que se va acumulando, en parte se debe a esos subsidios que tiene que ver el gobierno a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no la paga. Y déjame decirte, no son solamente pobres, tú también lo sabes, que hay grandes empresarios que evaden el pago de la energía eléctrica. Esos son los imperdonables. ¿Verdad? Vamos a una pausa.